A lo largo de nuestra vida, consumimos enormes cantidades de ropa, y la mayoría incluso más de la que necesita. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez de dónde viene toda la ropa que consumimos? Si salimos de España y nos dirigimos, por ejemplo, a Asia, podemos ver que las condiciones laborales son lamentables. Los trabajadores cobran 88 céntimos la hora, y la jornada laboral supera las 8 horas. Hacer esta ropa también destroza el medio ambiente. Para hacer unos simples tejanos, se utilizan entre 2.130 y 3.078 litros de agua. Asombroso, ¿verdad? En los últimos años han surgido conceptos como moda sostenible y se han puesto a disposición de los consumidores información sobre productos respetuosos con el medio ambiente y con las personas implicadas en las cadenas de suministro.